Así han recibido los vecinos de la localidad valenciana de Alcira al hombre acusado de degollar a su hija de 2 años. El presunto asesino iba con la cara descubierta, escoltado por la policía y ha sido trasladado hasta la vivienda alrededor de las 11:15 de la mañana para hacer una reconstrucción del crimen. La pareja tenía problemas. El hombre degolló presuntamente a su hija y luego se tiró por el balcón de un segundo piso y cayó encima de un coche. Fue atendido de sus lesiones y trasladado a dependencias policiales. La mujer no se encontraba en el domicilio y a su regreso tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad. El pasado domingo, la tranquilidad de la calle Pare Castells, en la localidad valenciana de Alcira, se vio interrumpida por el grito de un hombre. Se llama Mijail, y sus palabras fueron: he matado a mi hija. Sin dar tiempo a que los vecinos reaccionaran, se lanzó en picado desde el balcón de su vivienda, en una segunda planta, aunque el capó de los vehículos aparcados en la zona amortiguó su caída. Los agentes trasladaron al accidentado al hospital para ser tratado de heridas leves y después entraron en su vivienda. Dentro, en el suelo, estaba el cuerpo sin vida de su hija, una niña de 2 años de edad. La rodeaba un charco de su propia sangre. Su cuerpo estaba cercenado por el arma homicida que descansaba junto a ella. José Manuel, este hombre, Mijail, se encuentra detenido en este momento. ¿Hay alguna novedad? Bueno, ante todo estamos hablando de un hombre de nacionalidad rumana, de 28 años, que trabajaba de recolector de naranjas y que está casado con la madre de la niña asesinada. Hablamos de Victoria, una mujer de 24 años y también de origen rumano. Aunque en este caso no hay denuncias previas de malos tratos, diversas fuentes aseguran que la pareja había llegado a una situación insostenible y que la mujer quería y pensaba en romper esa relación, y así se lo hizo llegar a Mijail. Al no tener muchos recursos económicos, Victoria estaba aplazando ese momento, pero al final se había decidido a dar el paso y quedarse con su hija en casa de su hermana si hubiera sido necesario. Por las informaciones que hemos visto durante estos días, la madre de la niña no estaba en casa en el momento del crimen, ¿verdad? No estaba porque, según cuentan personas allegadas a la pareja, ella había salido para acudir a una comisaría a denunciar precisamente amenazas por parte de Mijail. El marido le había dicho que si rompía el matrimonio haría daño a la hija que tenían en común. Pero al final la mujer no llegó a denunciar, ni siquiera pisó comisaría, y dicen que es porque recibió una llamada de su marido confesándole lo que acababa de hacer. Por supuesto, regresó a casa y se encontró con el terrible suceso, lo que provocó que tuviera que recibir atención médica por una crisis de ansiedad. Comentan los vecinos que aunque Mijail siempre solía estar acompañado de la pequeña, era un hombre de carácter agrio, que ni siquiera saludaba al pasar. Mientras que el agresor está a la espera de pasar a disposición judicial, acusado de los delitos de homicidio, violencia de género y daños, el ayuntamiento de Alcira decretó una jornada de luto oficial por lo sucedido y se guardaron 3 minutos de silencio a las puertas del ayuntamiento. Cuando ocurren tragedias de este tipo, siempre se ceban con más fuerza con el eslabón más débil de la cadena, los niños. Niños que quedan huérfanos de padre o de madre, o incluso de ambos, teniendo por delante a partir de ese momento un futuro muy complicado. O como hemos visto, niños que fallecen víctimas precisamente de esa violencia. He pedido que me atendiera para saber qué pasos se llevan a cabo, qué protocolo se pone en marcha cuando ocurre un acontecimiento como el que acabamos de narrar, con la ONG Save the Children. Creo que tengo al otro lado del teléfono a Catalina Peracho. Ella es responsable de derechos de infancia de esta ONG. Catalina, buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, muchas gracias. Oiga, estadísticamente, ¿son muchos los niños que quedan huérfanos a raíz de un crimen de violencia de género en nuestro país?
La verdad es que con que hubiese uno ya serían demasiados, pero en los últimos 5 años, ¿no?, desde que existe la estadística, el número de niños que quedan huérfanos por violencia de género asciende a 179. Solo en lo que va de año 2017 van 19, incluyendo a la menor de Alcira. ¿Qué pasos se suelen dar desde las asociaciones o desde las ONGs a partir de que conocemos esta noticia? Huérfano de padre e incluso huérfano de padre y madre, ¿cuál es el procedimiento que ponéis en marcha? Sí, bueno, la verdad es que el procedimiento que se pone en marcha es el que ocurriría en cualquier caso en el que un niño queda huérfano. Si hubiese algún familiar cercano, la administración, digamos, no intervendría, sino que la tutela pasaría a ese familiar. Y sin embargo, si quedase completamente huérfano, sin ningún familiar que se pudiese hacer cargo, pasaría al sistema de protección de menores, es decir, el tutor sería la administración de la comunidad autónoma en la que se encuentra. Bien, ahora entraremos en cierto detalle con este asunto. ¿Creéis que una parte de la solución, habría que cambiar muchas leyes, es un problema de educación, esto lo tenemos muy claro, pero las leyes de protección al menor son suficientemente garantistas o preventistas o la ley del menor necesita una modificación? La ley de protección jurídica del menor se modificó en 2015 y la verdad es que se hicieron grandes avances. En particular en violencia de género, por ejemplo, se extendió la condición de víctima a los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. Esto quiere decir que incluso si el agresor no dirige violencia física a los niños, se les considera víctimas porque de manera directa o indirecta están sufriendo violencia. Esto ha permitido a los hijos y a las hijas de víctimas de violencia de género que accedan a los derechos que se recogen en la ley de violencia de género. Y además se introdujo la obligación de los jueces de establecer medidas cautelares respecto a los hijos, como puede ser una orden de alejamiento o la suspensión de las visitas, ese tipo de cosas. Entonces, es verdad que esta ley supuso unos grandes avances en temas de violencia, pero desde las organizaciones, y tal y como indican Naciones Unidas y el Consejo de Europa, creemos que lo que hace falta es una ley para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Esto es una ley estatal que aborde todas las formas de violencia, no solo la violencia de género, no solo la violencia física, sino todas, desde el acoso, el ciberacoso, la pornografía infantil, todas las formas de violencia de las que pueda ser víctima un niño. De esta forma, la respuesta sería integral y no fragmentada, como es ahora. Comprendo. Hablábamos en el supuesto de un niño que queda huérfano de padre y madre. Inicialmente no hay familiares, la administración se hace cargo del niño. ¿Cómo es la vida de un niño del que se hace cargo la administración pública? ¿Qué tipo de recintos, dónde viven, qué educación reciben? ¿Cómo funciona esto? Sí, bueno, la verdad es que si bien se intenta priorizar, ¿no?, el acogimiento familiar, es decir, que pase a vivir a una familia, todavía son muchos los niños que están en centros de acogida residencial, ya sean más reducidos, tipo pisos, o un centro un poco más grande, y bueno, el resto de, digamos, de facetas de la vida se intenta que sea lo más normalizado posible. Es verdad, o sea, como por ejemplo la parte de educación, ¿no? El ir al colegio, igual que se estaba yendo, se intenta respetar un poco el entorno que mantenía el menor, si eso es lo mejor para él o para ella. Sí es verdad que al ser víctima de violencia de género, en este caso, tendría derecho a una serie de, bueno, a un tratamiento, un seguimiento específico, ¿no?, atendiendo a sus necesidades. Comprendo. Cuando no hay denuncias previas, no hay antecedentes, supongo que la prevención es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, la prevención yo creo que es incluso antes. La prevención viene de algo que indicabas antes, ¿no?, que es un cambio de cultura, una educación. Es verdad que con violencia de género se ha avanzado mucho, pero en general en la violencia contra la infancia hace falta un cambio de cultura tremendo, que es
que la violencia contra la infancia no se tolere, que se entienda que no es justificable. Entonces hace falta que, bueno, que se dé herramientas a los padres y a los cuidadores para que no recurran a la violencia en ningún caso. Es decir, la violencia no es una manera de educar y eso no se puede tolerar. Por lo tanto, yo creo que antes de incluso de detectar los casos, ¿no?, que eso es cuando se llevan a cabo las denuncias, está toda la parte de sensibilizar y, bueno, generar esa conciencia social que los niños no deben sufrir la violencia que sufren. Está claro. Catalina Peracho es responsable de Derechos de Infancia de Save the Children. Gracias por atenderme y, sobre todo, gracias por el trabajo que hacéis. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches.